Okay, aquí tenemos adjetivos. Primero lo vamos a pronunciar. Todos ellos vienen en su lista de adjetivos. Vamos a pronunciar y después el significado. Repeat after me. Weak. Kind. Lazy. Brave. Busy. No es busy, es busy. Careful. Vamos con el significado. Weak, débil. Kind, amable. Lazy, flojo. Brave, valiente. Busy, ocupado. And careful, cuidadoso. Weak, kind, lazy, brave, busy, and careful. Exercise B. Fill in the blanks with the given words. Van a completar los espacios con las palabras que acabamos de decir. Estas se las tiene que memorizar porque algunas de ellas vienen en el examen. ¿Ok? Dice, the mouse was not afraid of the lion. Dice que el ratoncito no le teme, no temía al león. Entonces, ¿cómo era ese ratoncito? Weak, kind, lazy, brave, busy, careful. Vayan escribiendo, recuerden usar únicamente el lápiz para contestar. Helen gets sick easily. She's a girl. Helen se enferma con mucha facilidad. Ella es una niña. Vamos a elegir cuál le corresponde si a una niña se enferma muy seguido. Number 3. Mom works day and night. Uy, mamita trabaja día y noche. Ella es. Ok, escriban la palabra, el adjetivo que le corresponde. Number 4. Sam is a boy. He always gets high marks in maths. Wow. Es Sam, ¿cómo es? Si siempre obtiene buenas calificaciones en matemáticas. Escríbanle, por favor. Number 5. Lisa, so she got low marks in the exam. Híjole. Es lo contrario. Lisa era, así que obtuvo bajas calificaciones o bajas puntuación en su examen. Number 6. Mr. Low cares for the old people. Mr. Low cuida mucho a la gente, a las personas adultas, mayores. O sea que él es muy qué. He is. Exactly. Complete, please. And that's all for this week. Esas son las tres actividades para esta semana. Semana cortita. Ustedes no van a tener clases el día que nos toque consejo técnico, pero sí hay actividades. Ya vimos las dos páginas y la actividad del dibujo. Por favor, estén muy al pendiente. Sean cumplidos, por favor, jóvenes. And see you next week. Thank you for your attention.